Son las cajas de anabolizantes y medicamentos contra el cáncer que encontró la Guardia Civil en una de las farmacias investigadas. Fármacos cuyo envase llega a superar los 5.000 euros. El cabecilla empleado de una farmacia los cargaba a la tarjeta de pensionistas, clientes de toda la vida, sin que ellos supieran nada. Se hizo un registro en su domicilio donde se incautaron medicamentos por un valor de más de 60.000 euros. Los miembros de la trama, 23 médicos y 3 farmacéuticos, se lucraban por partida doble. Por un lado, la administración les reembolsaba el medicamento y por otro, ellos lo vendían en el mercado negro. Muchos iban a parar supuestamente a gimnasios, como por ejemplo el Rubifen, un fármaco que aumenta el rendimiento de los deportistas. A la Guardia Civil le llamó la atención el altísimo volumen de ventas de esta sustancia que había registrado en una de las farmacias. Incluso dándose el caso de recetarle medicamentos contra el cáncer de mama a hombres o contra el cáncer de próstata a mujeres. Se les acusa de 4 delitos: contra la salud pública, falsedad documental, usurpación de estado civil y estafa. Un fraude al sistema público de salud que podría superar el 500.000 euros.